Bueno, aquí tenemos un proyector de 2500 lúmenes. Este proyector tiene dos puertos HDMI, dos puertos USB, un puerto VGA. Es de Full HD en 1920x1080. Ok, veamos qué incluye esta caja y veamos más descripción de este proyector. Lo primero que vamos a ver es cable USB, cable VGA, cables RCA y manuales. De este lado tenemos el cable para la corriente. Ahora saquemos el proyector. Aquí tenemos los controles, desde donde vamos a controlar todo lo que viene siendo el proyector. También lo podemos hacer con el control, ya es dependiendo de tu gusto. Desde aquí vamos a seleccionar la entrada y de aquí lo vamos a prender y apagar. Como mencionaba antes, tiene dos puertos USB, un puerto VGA, dos puertos HDMI, un puerto de super video y puertos RCA. Aquí se conecta el cable de corriente y aquí tiene un switch. Desde aquí nosotros vamos a mover el lente y también lo podemos enfocar desde la parte frontal. Bueno, esta es la parte frontal del proyector. Incluye un cubre lente. Aquí está el lente. Este proyector tiene una bocina interna, entonces no necesitarás conectarle ningún tipo de bocinas, pero si gustas puedes hacerlo. De abajo vemos los conectores de donde tú puedes poner una base para proyector. Las entradas son las mismas que tendría cualquier otro proyector y así que no tendrás problemas para encontrar una base que se pueda ajustar a tu proyector. Es la misma entrada que tendría cualquier otro proyector. Ok, ahora pasemos a conectarlo y ver cómo es el funcionamiento del proyector. Ok, ahora enseñaré cómo utilizar el control que viene aquí en el proyector de 2500 lúmenes. Ok, veamos todo lo que tiene. Empecemos por esta sección. Estos números son por si ustedes reproducen música desde el reproductor que ya viene. Ahorita enseño el reproductor. Aquí nosotros tenemos un botón que dice Sleep. El botón de aquí de Sleep. Déjenme ver si puedo enfocar. Ok, en el botón de Sleep es para dormir el proyector, entonces si nosotros lo presionamos nos aparece en la parte superior izquierda que está apagado, pero lo podemos prender por 10 minutos, 20, 30, 60, 90, 120 y 180, 240 minutos. Ese sirve por si ustedes planean quedarse dormidos
Para eso sirve, para que el proyector se apague solito. Ok, tenemos también el botón de Source, que es el que está aquí arriba, es este. Con este nosotros vamos a seleccionar lo que nosotros hayamos conectado. Por ejemplo, conectamos un Xbox. Si nosotros conectamos un Xbox, le damos en el de Source y seleccionamos la entrada de donde está el Xbox. Si ustedes lo conectaron en el HDMI 1, seleccionan el HDMI 1 y le dan en OK, que es este, Enter, OK, y ahí se va a seleccionar. Ejemplo, si ustedes le pusieron una memoria USB al proyector, vuelven a presionar el botón de Source, que es el de aquí, es este botón, le dan clic, seleccionan el puerto USB, ya sea el puerto USB 1 o el USB 2, le dan OK, se va a pasar al modo USB, ustedes, y se va a abrir este plano. Si en la USB tienen fotografías, se van a la sección de foto, que es ahí, y le dan OK, y va a reproducir las fotografías que tengan en la memoria USB. Si ustedes tienen música, se van a música, le dan OK, y va a reproducir las canciones que tiene en la memoria USB. Ya sea también películas o libros descargados que tengan en la memoria USB. Ok, si quieren regresar al Xbox que está conectado por vía HDMI, vuelven a apretar Source y seleccionan el HDMI, que ese es HDMI 1. Y como vieron, ya se regresó la pantalla al HDMI. Pueden... Ok, veamos qué más tiene. Bueno, aquí arriba ya tenemos los accesos directos a todas las entradas que tiene. Aquí tiene HDMI, aquí USB, aquí VGA, aquí AV, que es RCA, televisión, automático. Si ustedes le dan en automático, va a buscar el que esté conectado y se va a ir automáticamente a ese. O si no, ustedes pueden seleccionar, haz de cuenta, el primero es HDMI, lo seleccionan. Ahí se va a cambiar el HDMI 2. No, como no tengo nada conectado, nos va a decir que no hay señal. Lo vuelven a presionar para que se vaya el HDMI 1. Y va a buscar el HDMI 1 y se va a conectar a él. Es importante que cuando les llegue el producto, ustedes hagan conexión de lo que ustedes van a ocupar. Por ejemplo, si ustedes conectan un Xbox por vía HDMI, ustedes aprieten el botón de Source y seleccionen el puerto en donde está conectado, HDMI 1, HDMI 2, en la USB o en AV. AV es RCA, o sea, los que vienen de colores a rojo, verde y blanco. Super Video es una entrada de Super Video. Este de PC es el puerto VGA. Estos son los puertos HDMI que tiene. Y estos son los puertos USB. Entonces seleccionen lo que ustedes hayan conectado anteriormente. Desde aquí mismo también le podemos poner mute al proyector o quitárselo. También podemos apagar el proyector o bajarle el volumen al proyector. Pueden ver ahí abajo, aquí aparece el volumen del proyector. Ustedes lo pueden subir o bajar a su gusto con el control. Lo suben, lo bajan. Con el botón que está aquí, este de aquí, dice display, ustedes lo apuntan hacia el proyector y les va a decir que en qué está conectado. Ahí dice que está conectado en un puerto HDMI y que está en el HDMI 1.
Si ustedes presionan el botón menú, que es este, lo presionamos, van a salir el menú básico del proyector. Aquí ustedes pueden seleccionar el modo de imagen. Pueden configurar el contraste, el brillo, el color. También pueden, bueno, esta es la sección de imagen. Si ustedes le dan hacia acá, cambian al sonido. Ustedes aquí pueden configurar el sonido con el ecualizador o todas esas opciones. Si ustedes le vuelven a dar aquí, aquí pueden configurar la hora del proyector. Le vuelven a dar aquí y aquí pueden ajustar, más bien restaurar los parámetros de fábrica. Aquí pueden rotar la pantalla por si llegan a poner el proyector arriba o fijado al techo, entonces ahí ustedes van a poder modificar la pantalla. Ok, nos vamos para acá. Aquí tienen el menú de las memorias USB. Lo abren y ese es el menú de memorias USB. Solo se ocupa cuando ustedes inserten una memoria USB, seleccionan qué es lo que quieren reproducir de la memoria, ya sea fotografías, audio, videos o películas o libros ya previamente descargados. Regresamos al menú. Y bueno, esas son las opciones que tiene. Opciones de imagen, opciones de sonido, opciones del tiempo y los parámetros para revolverlo a su estado de fábrica. Ok, es muy importante que ustedes con el botón de Source, que está aquí, seleccionen la entrada en la que ustedes van a reproducir. Este mismo control es el mismo que viene en el proyector pequeñito. Entonces no tendrán problema alguno por ocuparlo de la misma manera. Solo busquen los botones Source, el botón Menú y los botones de volumen. Vienen en el control pequeño también. Y bueno, esas son las configuraciones del control.